Всем привет! Недавно мы ездили в Санкт-Петербург представлять наш канал. И по дороге заехали в магазинчик, купили необычные колбасы. Какие именно? Смотрите в нашем выпуске, который уже очень скоро начнется. Но не переживайте, мы, конечно, объяснили испанцам, что мы не едим такую колбасу каждый день. Просто в Испании не хватает разнообразия, и мы хотели показать что-то новенькое. Начинаем наш выпуск. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии. Приятного просмотра! Привет. 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 ¿Cómo estás? Muy bien. Estupendo. Muy bien. Con hambre. Hoy hemos preparado manjares de Rusia. Olé. Wow. Esto es lo que mola. ¿Hay ideas de qué esto será? No sé. ¿Manjares de Rusia? ¿Croqueta? Fruta. ¿Es dulce? ¿Salchicha? ¿Salchicha? ¿Qué os gusta la salchicha, a los rusos? Salchichas. Sí, debéis probar e intentar adivinar de qué son. Vale. Estos vídeos me encantan. Estos son los mejores vídeos. ¿Tú has visto esto? Esto parece alta cocina, ¿no? Wow. ¿Qué tal? ¿Tienes alguna serie de queso? No sé, pero tiene muy buena pinta. ¿Parece salchichón? ¿Chorizo? ¿Salchichón? Tengo un problema. Para ser española, no sé distinguir el chorizo del salchichón. Creo que es salchichón. O si no, su contraparte. Salchichón. Salchichón. Sí, es un salchichón de tipo embutido. Vale. Ok, podéis probar y intentar a distinguir de qué carne, de qué animal es. Vamos. Tú puedes, primero. Por el color, yo creo que es de remolacha. De carne. Ah. qué bueno. Esto parece pepperoni. Es salchichón ruso. Está bien. Un calvasa normal. Está bien, está bueno. Está rico. ¿El sabor? Ahora te lo digo el sabor, ¿vale? Que está muy bueno. ¿Qué piensas? ¿De qué carne es? Es oscura. ¿No es pato? ¿Y ternera tampoco? O sea, cerdo no es. ¿Caballo? ¿Es un animal inventado o existe? ¿Existe? Caballo. Oveja. Ciervo. Cabra. Yegua. Vaca. Burro. No, de burro no. Oso. ¿En serio? Oso. ¿En serio? ¿Qué es salchichón de carne de oso? Pues está bueno el oso, pobrecillo, pero está bueno. Ay, me da mucha penita, pero es que está muy bueno. ¿De oso? ¿En serio? Sí. Aquí es 70% de oso, ternera, coñac y nuez moscada. Ve, ternera. Yo es que no doy la ternera. ¿En serio? Sí. Dame el envoltorio, no me lo creo. Está bueno. ¿Es típico comer carne de oso? No es típico. Ah, no. Sí, el oso tiene un sabor específico por lo que se utilizó coñac aquí para desplazar sabor. ¿Alguna vez has probado oso o al menos lo has visto? Es la primera vez. Bueno, yo lo he visto en las películas. Yo lo he visto, pero en el zoológico. En la naturaleza, no. Yo tengo un compañero de piso que es un oso. Pero no es valiente. Que parece un oso, pero no. Tiene más pelos que un oso. El oso, verlo, sí, en el zoo. Me han dado mucha penica. Yo nunca he visto un oso. No hay tanto producto de oso porque son... No hay tanto producto de oso porque se lo come Rafa. ¿Verdad? ¿Por qué? Es que lo como come Rafa. Está muy bueno, ¿eh? Son peligrosos y... Antes del cristianismo, durante algún tiempo después, hubo una prohibición de comer carne de oso. Quizás porque el oso en Rusia era venerado como el patrón de la familia y la fertilidad, el patrón de los animales del bosque e incluso el antepasado de quien descendía la raza humana. Ah, que el hombre no viene del mono, viene del oso. A mí me da pena comer oso, pero está bueno. A mí también, es que está muy bueno. Está muy bueno. No, pero en Rusia veneráis mucho a los osos, ¿no? Son queridos, ¿no? Sí, en la calle, cerca de Kreml. ¿Beso? No, es broma. Hay osos, pero en bosque. ¿Cómo está? Está rico. Está bueno. Pero me sabe el salchichón de aquí, de España. Está más oscuro. El salchichón que he probado. ¿Qué piensas en total? Está bueno, pero sabe muy fuerte. ¿Esto? Y comería más. La verdad que está bueno. Es cierto que sabe a oso. No, no, no.
es indetectable, pero no, no hay, me pones este y otro salchichón y no notaría mucho la diferencia. No, ¿sí? Tío, está muy bueno. Tiene otro sabor distinto. Parece pepperoni. Esto es de un pájaro. Porque es muy pequeño. Parece que tiene carbón. Tiene un color muy oscuro. Es muy oscuro. Parece lomo. Lomo, caña lomo, de lomo. 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 Caña de lomo. Lomo ruso. No. Es de tipo embutido también. A la oler huele fuerte, ¿eh? Huele como a barbacoa. ¿A que sí? Bueno, a probarlo, ¿no? Está duro. ¡Uy, coño! Oh, no. ¿Esto qué? ¿Ahumado o algo? ¿Qué? Es ahumado, ¿no? Sí, es tipo de embutido. Y también con coñac. ¿También con coñac? Sí. Es un animal de caza, venado. No, son muy. No creo. Ah, sí. Algo más específico. Mira, el otro era un oso. Esto tiene que ir por ahí. Gaviota. No, pájaro. Ah, no es pájaro, ¿no? Ternera. Ciervo. Toro. Reno. Búfalo. Jack. Después de tres días. ¿Es salchicha de tipo embutido de alce? Uy, lo que tú has dicho. Alce. ¿Lo que has dicho? Con coñac. Y no es ciervo. Alce. Sí. Alce. El alce es un bicho muy grande. Muy grande. Sí. Pues coño, está bueno. Ya, no te digo. Un poquito duro. Pero es que es muy chiquitino. Porque creo que es demasiado caro, ¿no? Y por eso lo tienes que disfrutar en pequeñas dosis, ¿no? Claro. Como el caviar. Entre la mayoría de los cazadores, yo digo, la carne de alce es popular. Tenía pinta de ser algo de caza. Es que está bueno. Y la carne de alce tiene propiedades de beneficiosas. Contiene poco grasa y colesterol y se considera ecológico porque estos tipos de animales normalmente viven en un bosque ecológico y por eso es muy saludable. Sano. Uh-huh. Está bueno. Sí. Está buenísimo. Me gusta más este que el de oso. Es muy difícil de describir este sabor. Está rico. Probadlo si tenéis la oportunidad. Parece sabor a salchicha, sí, salchicha. Sí, ¿verdad? Pero Oscar Mayer o algo eso. Como cuando me hago un perrito caliente. Pues esa salchicha. Pero esto es natural. Está bueno. Está bueno. Pero para los dos, ¿normal comer algunos? No. ¿Es animal? No. Aquí cerdo, ternera. El embutido en España de cerdo, de pavo. Y ese también lleva el coñac. El coñac que no lo noto. Sí, porque es muy, muy. Es como un 3-1%. Me gusta más el oso. Está demasiado sabroso este. Prefiero el oso. Pues no sabría qué decirte, ya me han cambiado la opinión. La Pilsen anda acá. No, tiene. Tranquila, hija. Hay una chica que se llama Anastasia Chernitseva. Eso es lo que yo decía. Que pregunta: ¿los chicos están cuando se te olvida hablar español. Familiarizados. Con el ballet ruso y con la literatura clásica rusa. Si es así, ¿cuál es el favorito? Ballet ruso es Tchaikovsky. El lago de los cisnes. Más mono. Más me gustó. Yo respondiendo sobre el ballet ruso, sí hay. Aquí en España se ve, de vez en cuando se ve, sobre todo en la... Dos, en el canal 2 de televisión. Sí, y a la gente le gusta muchísimo, a mí también me gusta. Y sobre la literatura clásica rusa... ¿Tolstoy? ¿Conocéis Pushkin? Sí, el nombre sí. No, su obra sí en profundidad, no. No me sé la de Cervantes de mi país. Me vas a pedir la de Rusia. Alexandra Klestina. Por ejemplo. ¿Cuáles son 10 hechos sobre Rusia? Dilo rápido. ¿Comen de todo? Putin. ¿Beben mucho? ¿Osos? Putin montando sobre osos. ¿La URSS? No. Sí, hombre, me va a decir que la URSS no es de Rusia. Sí, es verdad. Rusia, no URSS. URSS.
Pero ese escrito. Ah, mucha fría. Romanov. Mujeres bonitas. Bañarse en lagos y en agua fría. Comer animales que en nuestro país están en el bosque. Calentarse con vodka. Navaiti un nie caviar. Y pelmen. Tana Jarova. José y Rafa, qué guay son. ¿Y dónde están nuestros Boriusik? Sofichka. Sin ellos el video es insípido. Gracias. Tranquila. ¿Dónde estabas la última vez, cariño? Estaba estudiando. Alexander Plajuto. Dios mío, Sofía es siempre tan mona. Sí, menos cuando no. Él también tiene a veces un lado... Pero generalmente el 99% del día es súper mona. Oye... 98. Cuando duermo no creo que tanto, seguro. Max de las SS. Kutepin. No sé cómo se dice en ruso. ¿Por qué Boris muchos vídeos está sin vodka? ¿Boris y Sofía son hermanos? ¿O esposo y esposa? No, por favor. Y está sin vodka porque está en periodo de rehabilitación. ¿Vale? Su hígado lo pide. Oye. Ha pasado unas navidades muy malas. ¿Hermanos? ¿Hermanos? Bueno, eso no. No, no nos parecemos ni en el blanco de los ojos. ¿Y esposo y esposa? No aguantaríamos ni un día. Acabaríamos muertos. Me gustaría aclarar que yo... En todo el año no bebo nada de alcohol. De hecho, no me gusta. Simplemente lo hacía para hacer la coña. Salchichón. ¿Podéis explicar a la gente que va a ver el vídeo qué es chorizo y qué es salchichón? No lo sé distinguir, señores. Para mí es lo mismo. ¿Color parecido? Al del oso. No sé cuál es cuál. Me van a quitar la nacionalidad española. Es bueno que uno de los dos haya estudiado. Bueno, yo lo voy a probar ya, porque a mí es que estas cosas me encantan. Suave, ¿no? Más suave. Más bueno, me gusta. Esto es raro de cojones. No... Es muy raro el sabor. ¿Pero tienes idea de qué carne es? ¿Vaca? ¿Mu? El animal, el otro, ¿tiene cuatro patas? Sí. Tiene cuatro patas. Puede ser... ¿Tiene cuernos? No. Nutrias. Murciélago. Oca. Pato. Caballo. Más pequeño. ¿Más pequeño que un caballo? Un pony. ¿Un roedor? No. ¿Qué es roedor? Roedor tipo castor o... Sí. ¿Sí? Sí. Castor. Ah. Mm. ¿De castor? No, 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 en la vida. ¿Esto de castor? Sí. Eso no lo he dicho yo nunca, un castor. He dicho ardilla, bueno, vamos. La ardilla casi iba en camino. Bueno, vamos. ¿De castor? Sí, cerdo con castor. Cerdo con castor. ¿Está bueno el castor? Mm-hmm. ¡Un bíber! Nos estamos comiendo un bíber. Pobrecito. Se llama sujuk. Sujuk es una, como un tipo de salchicha seca condimentada, consumida en los Balcanes, Oriente Medio y Asia Central. Es más seca y de menos grasa. Y normalmente hacen de cerdo y de ternera. Pero esta no es así. Es mezcla de cerdo y de castor. ¡Madre mía! Me hace un sumiller de cama. ¡Madre mía! ¡Qué lengua! ¡Qué lengua! Bueno, qué imaginación, porque no lo he probado en mi vida, pero bueno. Pero cazas a los castores más tontos. Sí, claro, claro. Porque los castores son muy listos y son muy rápidos. Mezcla de carne, no de animal. No es... No, el cestor. El cestor. 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 De castor, Rubén. De castor. De un extremo a otro, que estamos en España, Spanish. Pero tiene cerdo mezclado. Cerdo y castor. Sí, pero aquí te digas cerdo, aquí es cerdo. Y allí es que tienen toda la variedad. Surrealista esto, ¿eh? Me estoy quedando, pero lo voy a probar más porque tiene muy buena pinta, me gusta. Está bueno. Pero si es el que menos me gusta a mí. De los que hemos probado. A mí no, para mí el que más me gusta. ¿Sí? Venga, cómete ese. A mí el de antes, como habéis podido. Está bueno el castor. ¿Y a qué parece? Es que... Ah, chorizo.
Y no, porque es... Bueno. Tomates son españoles, ¿sí? ¿Okay? 80% tomate, 20% castor. Pero ha sido un éxito, la verdad. Yo... Eso de comer embutido, yo aquí no lo como tanto así, tan... De probar, no me gusta. Pero esto han sido tan... Claro. Diferente, raro, está muy bueno, la verdad. Da mucha pena porque ese tipo de animales, como el oso, por ejemplo. Pero la comida llena la barriga. Más típico, ¿no? Este es más típico. Esto es cerdo. Salami. Salami español. Coge. Chorizo, salchichón, no es lo mismo. No, el salchichón, el chorizo no tiene este color. Es que no lo entiendo. Yo sé que es un cerdo metido ahí, pero no sé cuál es la diferencia. Seguro que no sabes este animal, porque en España no hay tanto. Pero hay. Sí. Hay este animal, pero no tanto. Sí. Mate, pruébalo. Puede ser... ¿Me recuerda a los chicharrones, eh? Sí. Como un embutido que hay en España, que es como más suelto. Le faltan los granitos de pimienta. Hay salchichón que no tiene pimienta. Está raro. Es raro, no sé. A mí no me gusta. ¿No? No. Me recuerda a salami. No sé por qué. Es como un salami, pero más suelto. Uh-huh. Es de la familia de gallino. ¿De la gallina? Sí, de griformes. Griformes. Puro gallo. Sí. 15 puntos aquí, ¿no? Ponerlo, ¿no? Sí. Yo creo que ¡opa! Eso... Se merece que os suscribáis al canal, y comentáis. Por favor, después ponerlo en el vídeo. Ponerlo. Ha aceptado urogallo. Yo creo que no lo acierta nadie más. Yo ni sabía que eso existía, la verdad. Es de urogallo. ¿Eh? Urogallo. ¿Al pájaro? ¿Un pájaro? Sí. Sí. Es salame, es verdad que es salame, pero es de urogallo. Urogallo. ¿Sabes quién es? No, visto uno. Es que urogallo es el ave más grande de la familia de galliformes, de gallinas. Sí. Y vive casi en todas las partes de Rusia. Mm. En España, desde 1979, se ha velado la caza de esta especie. Y desde 1986 tiene la catalogación de especie protegida. Ah. Qué pena. He comido una especie protegida. Ay, pobrecito. A mí, el urogallo, que se quede en Urugancia ahí donde esté, a mí no me gusta. Nada, no me gusta nada. Está flipado, ¿sí? Mira, creo que es el primero vez cuando Rafa dice que no gusta nada. Es la primera vez que Rafa no le gusta algo. Es un día especial para... Hoy es un día para recordar. En Rusia se llama Glujar. 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 Como el pavo, ¿no? Sí, pero en Rusia es muy apreciado para los cazadores porque el nombre Glujar, urogallo. Glujar. 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 Sí. Urugay. Hola, señora niña. Se debió al hecho de que pierde la audición mientras que canta. Ah, cuando canta no escucha. Sí. Entonces. Te pasa igual. De lo mal que canta. Entonces es más fácil cazarlo. Pero este no siempre ayuda a los cazadores, porque su canto dura 3-4 segundos. Ah. Y cada vez el cazador debe dar un paso para que el pájaro no lo escuche. Cuando canta, anda. Sabe a chorizo de pollo, a chorizo de pavo. Salchichón. Salchichón de pavo, perdón. ¿Qué tal? ¿Qué piensas sobre ese salchichón? Que me da mucha pena escuchar que una protección. Está buena, pero me gusta más... Una especie protegida me da mucha pena. Me gusta más el oso. ¿Otra vez con el oso? Me quedo con el oso. A mí el oso no sirve para tanto. A mí sí. Esta me gusta, pero se deshace en la boca. Demasiado. Ah, para mí sí me gusta que se deshace. ¿Qué piensas sobre...? A mí sí me ha gustado. A mí no. Ya. Bueno, no está mal tampoco, pero después de probar lo otro, ¿no? A mí me gusta más el oso y tal. A mí me gusta más el de castor. De castor que más me ha gustado a mí. Le ha gustado todo. Igual que a mí. Nos da pena, porque son animales que no estamos acostumbrados a... verlos en un plato, pero estaban ricos. Bici comentari. La tabisa la canal. Staff like. Paca, paca. Paca, paca. Das vidania. Y también hizo comentari en el vídeo. Pasa nuestro. Paca. Paca. Papisen y seni canal. Staff like. Paca, paca. Paca.